Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dream Match TV. Hoy estamos en... tenemos una... tenemos un público el día de hoy, qué maravilla. Detrás de la puerta. Bueno, estoy con mi amigo Jaime Maquito. Bueno, Carlos, como siempre un gustazo estar aquí en Dream Match TV. Yo soy Kerr y esta vez tenemos un invitado especial con un... con algo especial que no hemos hecho nunca en Dream Match TV. Que de hecho este es el episodio, creo que lo más especial es que hemos hecho. Sí, la verdad. Estamos con nuestro amigo McFly, que nos va a presentar obviamente el juego número 2. ¡El de la tele! Está acá, ¡El de la tele, amiguito! Sí. Este jueguito que está acá. El que lleva Hayama a veces. Sí. ¿O no? En mi guatita. Bueno, bueno, chiquillos, de mi parte, contento de estar acá junto a la gente de Dream Match y junto a ustedes. La verdad es que un honor y un placer. Genial. Te invitamos a este, nuestro humilde... Morada, sí. Está en casa chiquitita, pero acogedora. Claramente. Y con el apoyo de Synapsis, ¿no? Synapsis, acá estamos. Grande, aguante Synapsis. Una vez más, Synapsis apoyando aquí todo lo que hace Dream Match, siempre muy agradecidos del apoyo, porque puta que la llevan. Gracias, gracias por el 1000% de vitamina B2 de Synapsis. Bueno, como estamos comentando, este episodio es bastante especial porque hoy día no vamos a hacer el clásico resumen que hacemos siempre y tampoco va a ser una cosa más corta, sino que... tenemos harta información. Hoy día está 100% dedicado a un videojuego que el invitado está completamente ahí adentro, es un niño. Y esto es bastante interesante porque es de un juego que ni siquiera ha salido. Claro. Que eso es mucho decir acá en Dream Match. Entonces, en cierta manera, para toda la gente que esté viendo el programa y para la comunidad en general que se forma en Dream Match, tómenlo como algo súper importante porque es algo súper exclusivo. De hecho, ustedes pueden revisar en YouTube y pocas veces hemos estado presentes mostrando cosas en algunos lados. Así que, nada, feliz de poder acá acompañarlos con este material y que algo que espero y que la comunidad lo acepte de la mejor forma y que ya está haciendo historia este juego. Bastián, yo sé que esta historia está más o menos repetida, la has contado mil veces, pero para la gente que todavía no conoce Homero Zorro, cuéntanos cómo nació esta iniciativa, que si efectivamente, por si usted no lo sabía, esto no es como que tú seas un community manager directo a Estados Unidos, no, este juego es chileno. Claro. La gente no lo sabe, así que por favor, sí, amigo. El juego es 100% chileno, por desarrolladores 100% chilenos también. Son 30 personas, un equipo que comenzó con dos personas, entre Max Kubler, que es un arquitecto que ya había trabajado en algunos juegos interactivos por aquí y por allá, y Sebastián Gana, que él venía de la empresa Eastim, y él ya había estado bajo varios proyectos, tiene altos conocimientos de desarrollo. Se juntaron los dos y armaron A1 Games, y todo se dio de la mano de que el motor gráfico Unreal 4 bajó los costos de trabajo, de puestos de trabajo, su licencia se liberó en cierta manera, y eso hizo de que los chicos fueran plus para motivarse y tirarse a un proyecto más grande, algo de estas dimensiones, digamos. Claro. ¿Por qué un juego de peleas? Porque Max, él siempre le gustaron los juegos de fighting games, como Street Fighter y los juegos clásicos, quiso apostar a eso, algo también novedoso para Chile, y en el caso de los personajes de horror que está inspirado el juego, fue porque Max le encantan los personajes de horror, él tiene una banda de metal, ¿cachai? Todo calza. Y por eso también el juego tiene ese toque inspirado de él, oscuro, ¿cachai? Y la música que van a ir escuchando el juego también tiene su toque así entre metal, industrial y todo, creada también por un chileno, Francisco Cerda, más conocido clásico. Como Foco, sí, que es un clásico de Chile, él hizo también la música para Juega, para Jamestown. Para Jamestown está haciendo la música para Protocorchi, que es un juego de... Sí, es el perrito. Sí. Que puedo decir que tuve la gran suerte de jugar el prototipo y una vez estuvo acá en Dream Match. Eso. Sí, que para que vea de que no solamente el tema de los desarrollos de videojuegos acá en Chile es solamente... juego de pelea de Dream Match acá. Exacto. Por si acaso alguien nos está viendo que está haciendo juego y quiere hacer alguna demostración, hay que comentar. Sí, claro. Y en resumen, llevan 3 años de desarrollo. A la actualidad, al momento de salida, van a ser un poquito más de 3 años y medio del juego. Y la verdad es que harto tiempo, porque los chicos han ido algunas cosas agarrándolo a la práctica. Yoshinori Ono les dio algunos tips también cuando vino acá a Chile. Ahí Max me contaba que hicieron casi el juego de nuevo. Y yo esta semana estoy cumpliendo un año en la empresa. Y mi labor ha sido específicamente llevar el juego a los eventos, a la comunidad, a la televisión, a programas como este, y acercar un poco la empresa y el juego, sin duda, a los jugadores y a los eventos que existen en el mundo. Claro. Y algunos, y los eventos, sin duda, casi todos los que han sido acá en Chile. Sí,
Sí, de hecho ha hecho un muy buen trabajo en poner el juego en la palestra, de que todos sepamos que es el No Man's Sorrow. Y ya que estamos hablando tanto de No Man's Sorrow, vamos a mostrar obviamente el juego, que es lo que sé que todos están esperando. Nos vamos a modo versus. Que ya, para un granito, el juego igual va a venir súper completo. Eso quiero darle la tranquilidad a la gente de las casas, que quizá alguien estará visualizando, porque sin duda Dream Match es un local competitivo, muy competitivo. No se dejan de lado a la gente casual tampoco, de hecho se deja invitada para que vengan a aprender y a conocer más. Pero para esa gente que a lo mejor dice, pucha, yo quizás no soy muy competitivo, Hayama, tranquilos, porque va a tener modo historia, va a tener modo arcade, va a tener modo versus online, va a tener todas las cosas. Dígalo bien, amigo, dígalo bien, va a venir más completo que Street Fighter 5. Ya, mira, está de la boca, listo, ya. Salud. Para que estén tranquilos. Oye, ¿se puede abrir la latita? Pero por supuesto, ¿verdad? Adelante. Adelante, amigo. A lo Bonco. Así que sí, bueno, la choreza, fuera de que sea chileno, es que además tiene toda esta inspiración gótica, medieval, de horror, que también tú comentaste que venía porque está este compadre que tiene su banda de metal, claro. Y todo. Pero bueno, igual también lo interesante, porque bueno, aquí no aparece, pero ustedes ya comentaron que además va a haber un personaje que tiene mitología chilena. O sea, la verdad es que ganó las votaciones, sí, que se hicieron en Cola de Mono, aguante, con el amigo GR, y que también se agradece a GR y a muchos medios que han estado dándole mucho apoyo en forma incondicional al juego, eso lo tengo que decir claro y conciso. De Gamer hecho, Café. De hecho, Gamer Café, Dream Match también, esto va de parte de la empresa, todos los pros para los chicos de acá, porque René desde el día 1, que siempre con buena disposición para el juego. Grande. Así que por eso que también se está acá presente, sin duda, porque también siempre se le ha dado, mucha gente le ha dado el apoyo, así como, no va a ahondar, pero así como también gente ni se ha acercado ni le ha entregado ese apoyo, pero es parte también del tema, ¿cachai? Parte de los videojuegos. Y digamos que esta es la instancia perfecta para decirle a esa gente que no cacha nada, todo lo menos solo. Porque y que aquí también vamos a demostrar, y lo voy a decir tan claro y conciso, sí, que no es un Mortal Kombat, no, mira. No es un Killer Instinct. Yo sé que ya lo has comentado en televisión, lo has comentado en otros panoramas por ahí, pero yo creo que este es el momento indicado, sobre todo porque la gente que ve Dream Match TV, el público de Dream Match, está o gente lo o incluso gente extranjera que le gusta como las escenas de otros lados, que para la gente que está interesada en este juego, que por favor empieces a matar ese mito que existe en internet, que yo personalmente yo no los culpo, porque es por un tema estético que uno claro, piensa eso, exacto, que este es un juego que bebe de Mortal Kombat y de Killer Instinct, lo cual es un error completo, ¿no es cierto, amigo? Sí, lo vamos a demostrar, sin duda. Por favor. Desde ya vamos a hacer un resumen del cast. Acá está Gabriel, que él es Van Helsing, en la inspiración es el diseño de A1 Games en Van Helsing. Esta es una gárgola, no necesita mucha presentación. Ahí está, bueno, al que le dicen Sabre, que es Caleb, que no tiene nada que ver. De hecho, técnicamente es como un Feilong a nivel del gameplay. Ahí lo van a ir viendo, o como un Yori incluso. Yeah. Tiene Rega y todas las cosas. Doctor Hyde. Clásico. Vladislav, tercero, Vampiro, que es el Vampire. Y Zafkir, que es un arcángel, ¿ya? Después los otros personajes, los invito a que estén muy atentos, que se van a ir desglosando, pero como pueden ver, el cast total de los personajes de salida va a ser de dos. Destaquemos que este build de este prototipo que tienes tú acá es el que ustedes hicieron para Evo Japan de este año. Para Evo Japan, donde la verdad tuvo mucha aceptación dentro de los personajes importantes que tuvieron el juego en sus manos allá y que le dieron muchos props. Y que la gente sin duda de Gamer Café los debe conocer, Gamer V, claro. Seth Killian, Choco Blanca, la leyenda. Choco Blanca, hay un jugador que juega a Guild, que Hayama lo conoce sin duda, pero que no sé si es... Goichi, ¿no es cierto? Goichi, Goichi, y te lo digo aquí en tu cara, Goichi quedó loco con el juego. Sí, no me sorprende lo más mínimo. Con esta tecnología, de hecho. Sí, sí. Así que en resumen, cortito, la gente de japonesa y asiática le ha gustado mucho el juego. Dentro de la gente que más está atenta al juego son los asiáticos específicamente y los americanos. Y eso lo vamos a ver ahora porque tiene hartas mecánicas del juego y esa es una de las razones por las cuales le ha gustado. Parando en ese punto, hay que darle los props a Felipe Muñoz, que es el gameplay designer del juego. Grande. Un grande que Hayama lo conoció, que estuvo acá en Dream Match. Ojo, y eso hay que destacarlo. La parte de la empresa, tanto Max, el fundador, como Felipe, que es el otro design, se hicieron presentes acá en una presentación que pusimos en el calendario por Chile. Así que para que también la gente en las casas entienda que también estuvimos acá presentes mostrando el juego, y ellos vinieron, estuvieron apañando con la comunidad, con la gente que vino, conocieron a Hayama, estuvieron hablando en persona, y él también de su boca
contó muchas cosas del gameplay. Y Felipe Muñoz, su inspiración son juegos Anime Fighter, él juega Guilty, juega Guilty, jugaba Street Fighter 3, Tercer Strike. Es una persona que, para que estén tranquilos, los que están con alguien que sabe, exacto, alguien que sabe. O sea, a ver, tomemos el caso de que no queríamos desprestigiar a Mortal Kombat y que le diste eso menos, eso, pero claro, obviamente por un tema estético la gente lo sacaba de conclusión. De hecho, yo voy a comentar que yo pequé de esa misma idea. Yo también pensaba eso. Yo la primera vez que vi la dirección de arte, cuando mostraron la dirección de arte, yo dije, bueno, o sea, para empezar, y como tú lo sabes, Bastián, Chile es un país súper mortalero, sí, así sí, que yo por un momento pensé... Hay que admitir lo que es un país mortalero. Yo por un momento pensé precisamente que por eso, y porque mamá, encima tú estás involucrado, que pensé que podría tener algo que ver con Mortal Kombat. Chistosamente, ojo con este dato, la comunidad de Mortal le gusta otro juego mundial, no tanto Chile, la digo mundial, la escena de NetherRealm le ha dado harto apoyo y siguen harto el juego, están muy pendientes. Sí, yo, sin duda puede ser por la visual estética, que deben sentirla muy, muy cerca. Bueno, yo creo que es uno de los detalles más curiosos y de hecho podría acercarme a decirte que es uno de los pocos, si es que no es el primero, de un presupuesto moderadamente elevado, que es prácticamente lejana Montana a los juegos de pelea o de lo mejor de dos mundos. Porque tiene el tema estético, que es, sorry que lo diga, pero es súper gringo, porque bueno, si tu amigo está metido en el metal y todo eso, es obvio que la inspiración vendría de allí, pero el core mismo del gameplay está inspirado en lo que se hace en Japón. Y la verdad es que eso me parece muy bacán, porque es que al final del día va a atrapar a los dos públicos. Y que digámoslo, Hayama, y que yo creo que esto es indudable, son los dos puntos geográficos donde más hay comunidad. Simple. O sea, no nos podemos tapar los ojos. O sea, es donde está el cielo. Ya, lo sabes, sí, la cresta. Sí, vamos, bueno, yo creo que vamos a partir un poco para ir desglosando al juego rápidamente, ¿ya? Claro. Para no aburrir en las casas. Desde ya, el juego administra todo lo que tiene que ver con el ataque y la defensa a nivel del gameplay. Es súper importante todo lo que tiene que ver con el uso de las barras, como cualquier juego, pero acá el ataque y la defensa es fundamental. Porque esto tiene un premio al que ataca y también ciertos castigos a la defensa. Como pueden ver, en el costado tengo una barra que es el destino y la fortuna. La fortuna tiene relación al color celeste y el destino tiene relación al color morado, ¿ya? Si yo todos mis ataques ofensivos, de golpe, de correr, de agarre, todo lo que sea ataque, y voy a romper un OTG, son para llenar mi barra celeste. Claro. Y todos mis movimientos de defensividad, retroceder, backdash, mantenerme atrás, hacen que mi barra baje. Sí. Y tú, tienes un movimiento, me sirve como medidor de stat. Y que acá el sistema de pajaritos, por decirlo así, se llama tú. Y que lo que hace, me deja sin especiales, solo con normales, y me bloquea los agarres. Ahí se me activaron porque ya se me había acabado. Sí. Vuelve a dejar el Doom. Y acércate y me da un golpe fuerte. Me rompe la guardia. Sí. El golpe fuerte del juego rompe la guardia. Y si yo en mi modo Doom te golpeo, empiezo a reducir mi tiempo de Doom. La barra, si se fijaron, se aceleró un poquito más. Sí. O sea, podríamos decir que el juego apuesta a la ofensiva extremadamente. Sí, apuesta a toda la ofensiva. Hay movimientos también para defender, que es como el B-Reversal o el Alpha Counter para los más viejas escuelas, que se puede marcar para prevenir tu Doom, ¿cachai? Y se puede hacer cubierto, agachado o parado, haciendo adelante con el L1 del juego y teniendo la barra celeste bajo la primera línea blanca. Claro, como que podría decir que más vale la pena perder esa, exacto, barra que queda del Doom. Mostrémoslo ahora en ejecución. ¿Te pego? Sí. Ahora. Ahí salió. Y te llena tu barra, te premia por atacar y se hace cubrirse y en reacción adelante más el L1 al mismo tiempo. No hay nada del otro mundo, fácil de aprender. El juego también trae los techeos, a la cuenta 3, aprende la garra, compadre. Ya, 1, 2, 3. Y ahí pueden ver que eso también es de los juegos actuales. Amigo Bastián, creo que se nos olvidó de comentar el detalle. ¿Cuántos botones usa este juego? Eso, sí. Sí, vamos a retroceder de la cámara. Sí, sorry. Ocupa 6 botones, en esencia 6 botones. Los botones son tipo un combo débil, un combo fuerte, una pata débil y una pata fuerte. Abajo pata fuerte el barrio tradicional, abajo combo fuerte el arquero tradicional, que no todos los personajes es abajo combo fuerte, ojo.
y nota un viento abajo para atrás. Eso soy. No es mortal. No, claro. Ya, muy bien. Lo otro, que va al tiro de la mano con lo que hay que explicar, tiene un botón de agarre y tiene un sexto botón, que ese botón es para muchos usos que van a ir viendo. El primero es el retreat, así se llama este movimiento, que es manteniendo el L1 y se hace dos atrás. Y eso vendría siendo un backdash invencible, que lo vamos a ver en ejecución. Yo te voy a botar, Ker, y tú parate con eso. Y ahí pudieron verlo en ejecución. Es súper bueno. Es un backdash, pero gigante. Gigante. No se puede abusar de él, porque eso te hace gastar tu barra de ataque, ¿cachai? Entonces, es súper administrado, no es para abusar de ese movimiento. También este botón sirve para el quick stand, o el rollback, que se hace atrás más el botón L1. También puedes pararte rápido o quedarte en el suelo. Tiene dos tipos de salto, el salto común y corriente, que es usando las diagonales, o el salto tipo gofero, vamos a decirlo así tal cual, que es usando las diagonales hacia atrás y hacia arriba. Sí. Y que es como un poquito... al que le ha salido la raja. Es como más largo y más corto, ¿cachai? Y que van a andar súper bien los jugadores usándolo. Y es rico que tenga dos tipos de salto, eso también le da más movilidad. Dinámica, claro. Y hace más difícil que te vengan aéreos, tiene alta funcionalidad. Eso. Ahora, enfoquémonos a las barras. Yo mi barra amarilla, que es la barra tradicional de cualquier juego, es mi barra de superpoder, en este caso de los super tradicionales de cualquier juego, o las famosas furias de los chilenses. El hechizo. Y con dos barras hago la oculta al manito. Ya. Que la oculta es el famoso ultra. ¿Cachai? O la oculta al manito para chilense. Que eso es lo super. Entonces yo lleno mi barra, ¿y cómo se llena? Simplemente recibiendo golpe o... Clásico. O atacando. Nada del otro mundo. No tiene un tiempo tan rápido de llenado, no sé si lograron apreciar. Sí. Eso también tiene que ver con la propuesta del juego, ¿cachai? Y voy a marcar mi superpoder, que se hace dos media voz adelante. En el caso de este personaje. De este personaje con combo. Y si lo mantengo full mantenido, es imbloqueable. Ahí está en ejecución. Y eso me ocupó una barra, y como ya estaba atrás, no te diste cuenta, más el poder, te bajó al tiro y te dejó en duro, ¿cachai? Eso vendría siendo la barra, que también se puede usar para... Gáname, para que pasemos otro round. Y acá los supers se llaman Decimation Move. Vamos a hacer un stop ahí para mostrar cosas interesantes. Los comandos, que es un pequeño detallito que esto se agradece, ambos jugadores pueden verlo al mismo tiempo. Genial. ¿Cachai? O sea, si tú eres otro personaje, aquí se lo doy varias, pero obviamente pueden verlo al mismo tiempo. ¿Cachai? Los movimientos super aquí se llaman Annihilation, o aniquilación. Y ahí está el 1 y está el 2. Súper claro, son movimientos estándar, aquí nos inventó la rueda, son media U a la jerga fighting o abajo adelante. O dos para abajo en el caso del exacto. De este. ¿Cachai? Los movimientos son esos para casi todos los monos, no hay ningún movimiento tipo Fatal Fury con diagonales, media U diagonales, no hay un Rain Storm, exacto, no, exacto, no, no, son super fáciles, son super fáciles, exacto, y los típicos movimientos únicos que traen casi siempre los top, más que nada, el adelante algo, que hace algún overhead, alguna cosa para combinar, que cambia algún setup. Y también tiene el sistema de reinicio para los salti, para los torneos, que es un pequeño detallito también. No, es necesario. ¿Sabes qué? Te voy a decir así, la mejor de la buena onda, de altos juegos deberían seguir esto, porque el reiniciar y el retry de este juego es súper rápido. Hay unos juegos que honestamente no, uno espera mucho rato, sí. Y juegos que no tienen ni siquiera excusa de por qué uno espera tanto, así que me parece bien que se haya fijado en ese detalle. Mira, para ir llenando nuestras barras, vamos a mostrar el sistema de combos, que posiblemente es de las cosas quizás que es esencial para un juego de pelea, claro. Que hace la diferencia. Y el primer sistema que hay que explicar son los Ball Cancel, que los Ball Cancel uno los adquiere al atacar, es tu premio por atacar, y que tú los consigues llenando tus dos contenedores de la barra de fortuna, donde tiene dos contenedores celestes. Y con dos contenedores celestes tú ya puedes cancelar un movimiento especial con otro movimiento especial. Ya que en este caso voy a usar un movimiento que se hace abajo adelante con combo, cancelándolo con un movimiento que se hace abajo atrás con combo. Y ahí pudieron ver que salió
el Fireball, sí, con el hombrazo de Gabriel. Claro, y te indica el juego que hiciste un volcán. Que hiciste un volcán, sí, ya. Y esa mecánica es una mecánica de combos. Sí. Y que la trae el juego y que para eso tienes que atacar. No puedes de otra manera no conseguirla. Y teniendo tus dos barras celestes, ¿ya? Eso es a nivel de la barra celeste, ¿ya? En este caso. Y la otra mecánica, sin duda de lo más básico, como cualquier juego de pelea, salto con la bola, que eso es el estándar mundial de cualquier juego. Sí. Y el otro sistema es los link combos, que los link combos, esto es igual que en cualquier juego, que según la frame data de tu normal, puedes meter otro combo, ya sea un débil o un fuerte, ¿ya? Que en este caso va a mostrarlo en ejecución, el combo fuerte neutral, yo lo puedo linkear con combo abajo. Dos hits. O el combo fuerte lo puedo linkear con combo chico, ¿ya? O el combo fuerte lo puedo linkear con adelante combo fuerte dos veces incluso. Mira, trata de hacerlo tú, ¿qué? Combo fuerte neutral y adelante dos veces combo fuerte. Lo linkeaste varias veces. Incluso lo puedo linkear con patada. Así lo notamos. Y como lo puedes notar, tiene ejecución, o sea, es con timing. Tac, tac. ¿Cachai? No es macheo. No es macheo. Entonces eso también invita a que cada jugador busque su link. Claro. Busque su forma de poder linkear, porque el link también te va a entregar damage. Que eso es también de juegos de pelea tradicional. ¿Se te hizo cómodo el kill o fue algo estricto? ¿Qué cosa? Los links que gastas. Igual. La experiencia del juego de pelea quizás me hace sacarlo más rápido. Eso también es importante. No, por supuesto, pero a ti te hizo fácil. Claro, para mí es fácil que... Bueno, a mí no me salió, pero... ¿Te fijaste que no te linkeó el 3? Claro. Entonces tiene su timing. Sí, tiene su timing. Y algunos especiales también da link. Como pueden ver, estoy marcando una bomba adelante con patada, que es un movimiento overhead. Y me da el timing para tirar un combo fuerte agachado o un combo de disparo. Y ahora eso yo lo puedo linkear con un buen y terminar con el volcán final. Exacto, y ahí yo entiendo. Entonces, para mezclar toda la cadena, y usando un volcán sería lo siguiente. Y terminar con un volcán. Esa es la mecánica de combo de Omen of Sol, que la vieron en ejecución. Link con ejecución y terminando en un volcán que me lo entregó el juego por ataque. Claro. ¿Lo puede mostrar a la gente algún super bonito acá con animaciones? Sí, sí. Y que aprovecho a explicar la mecánica del símbolo. Sí. Que el símbolo se llama Sigil, cada personaje trae su propio símbolo. Y los Sigil sirven para tres usos. El primero es para activar, en este caso, mi Decimation Move o Ultra, sí, que me ocupa dos barras amarillas. Como pueden ver en las casas, no están las dos barras amarillas llenas. Yo mantengo el L1. Y que ojo, quiero parar en este punto de que quizás todo lo que estaba explicando ahora, algunos detalles de ejecución, puede ser que cambien en la... Sí, por supuesto. Puede ser que a lo mejor esto quede en dos botones, pero por ahora se hace manteniendo el botón y marco mi ejecución del Ultra, que es dos, me llevo hacia atrás con combo fuerte. Pueden ver que se desaparece el símbolo. Entonces eso le dice a la computadora, ya, quería usar tu comodín. Listo, te lo borro y te entrego el Super System en tu mano. Perdón, el Ultra, ¿cachai? O el Decimation Move, que es el nombre más técnico del mundo. Entonces eso también te entrega estrategia, que siento yo, porque el símbolo vaya a tener que decidir, ¿lo tiro en Ultra, lo tiro en Decimation Move o lo tiro en la explicación que viene ahora, que es el Bless o el Bendición? ¡Las bendiciones! Las bendiciones. Que Hayama goza con este modo. Es que juego chileno, con las bendiciones. Ya, ¿y cómo accedo a las bendiciones, al modo Bless? Atacando. O con mi símbolo, con Sigil. En este caso, el Sigil se está llenando. Sí. Mientras yo estoy haciendo ataque y jugando el juego. Y cuando yo, mi barra de fortuna, la tengo llena. Yo la puedo activar como P-Trigger o como una explosión de KOF dos veces el L1, ya sea on block, ya sea on hit, con normales y lo nuevo para los juegos tradicionales de esto en especial. Creo que ese dato final es lo que lo hace negativo. ¿Cachai? Porque ya activar con normales existe en Street Fighter 5, existe el KOF, y voy a hacerlo para que lo vean en las casas. Llené mi barra. Marco una secuencia, quedó en Doom, sigo activo. Ahí. Y puedo cancelar
un movimiento con otro en forma sucesiva. Como pudieron ver, que eso es súper de King of Fighters, cancelar un especial con otro especial. Y que lo activé usando mi sigil, de hecho, el modo bless. Que esa es la segunda forma también para poder usar el sigil, que es para activar el bless. Dura menos tiempo que la versión de tu barra celeste. Que quiero que tú la hagas, que corre hacia mí. Voy a correr yo también y que también puedes ver que el juego recupera energía. Sí, mira, queda preparado. Va a parar. Solamente va a estar en el curso de ofensiva. De ofensiva, exacto. No sé qué opina de eso mientras hacemos eso, amigo Jayeta. No, maravilloso. Sí, genial. Que te pague por ser ofensivo de doblete la barra. Apúrese antes que acabe el tiempo. Haceme el run pata fuerte y activa dos veces apretando el L1. Y quedando segundo. Ya, y ahí sigue combinando. Y ahí puedes seguir combinando lo que tú quieras. Ya, pueden cancelar los normales, cancelan con normales. Que lo voy a mostrar rápidamente. Para que vean que los normales pueden cancelar ahí. Que ahí ya pasaría a ser visualmente tipo alfa. En los alfa tú cuando explotabas y todos los normales combinabas. Sí, mira, curiosamente te lo comenté. Bueno, te lo comenté la otra vez que tú trajiste el juego acá y puede ser un ejemplo un poco oscuro, pero eso de que tenga ofensiva que te premien una cancelación me recuerda mucho a Under Nightingale Bird. Mucho, mucho. Porque en Under Nightingale Bird cuando dejas el círculo que no te estás tú puedes atacar más, que ganás ese poder. ¿Cachai? Entonces me recuerda mucho a eso. Bueno, y ahí volvemos a la inspiración de los juegos más, más capos que tiene Felipe Muñoz. De hecho, ahora estaba pensando y en Street Fighter, antes que se me olvide, se puede cancelar, pero solo algunos modos. Alguna habilidad específica, pero acá es universal. Todos los universal. ¿Tienen, ojo con este dato, sí. Tienen algún especial. También invita el juego, invita a todos los jugadores a buscar su especial cancelable, a buscar su link. Entonces, si lo ven a la rápida y con todas las mecánicas que de a poquito voy mostrando y que asumo que las casas se están dando cuenta que el juego tiene muchas mecánicas, es un juego que igual para el high level y para usar todo el juego al 100% tiene su escalada de aprendizaje igual un poquito intensa. O sea, invita a la gente a meterse al lab, a meterse a instruirse, a meterse a sacarle cositas, y de verdad que cuando lo hagan van a descubrir un universo muy amplio, amigo. Es un juego que en su gran máxima expresión, cuando los jugadores estén jugando a buen nivel, se ve muy lindo, se ve bien, ¿cachai? El tipo tercer strike, cuando hay jugadores, dos jugadores buenos, tercer strike se ve hermosísimo, ¿cachai? Yo apuesto a que el juego apuesta a eso también. El juego en gran nivel se ve muy, muy lindo. Más que nada, lamentablemente por tiempo vamos a tener que empezar a cerrar esto, pero mira, creo que igual hiciste toda esta cobertura general, lo hiciste bastante bien. Estamos súper agradecidos que hayas venido a explicarnos cómo funciona o menos Zorro, sobre todo porque esto está matando mitos, como te estaba diciendo yo, para la gente que pensaba de que esto era más parecido a Mortal Kombat, pero no. Bastián, ¿alguna fecha, algo cercano que nos puedas comentar? Yo voy a suponer que a lo más podríamos decir que el juego no va a pasar de este año. Mira, este es el año del lanzamiento del juego, estén muy atentos a las redes sociales de juego, que son A1 Games, o al buen chileno Aone Games, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, porque lo más probable es que vamos a ir mostrando, ya desglosando nuevos personajes, vamos a ir tirando gameplay, esperamos también hacer transmisiones desde nosotros para enseñar ciertas cosas, dejar ciertas herramientas para que la gente aprenda algunas cosas. ¡Oye, mira qué buena! ¡Excelente, excelente! Hay buenos Merker aplicando ya su conocimiento y su experiencia. Y por ahora todo esto es para PlayStation 4. Para PlayStation 4, así es. Y que va a estar... va a estar, ¿cómo se llama? En digital y físico. Que eso es maravilloso. Y algo maravilloso para la empresa. Así que tienen que tenerlo en su escritorio, chicos. No les estoy diciendo que dejen de jugar Street Fighter, Mortal Kombat. Simplemente que lo agreguen a su lista de juegos. Por supuesto. Ni siquiera estoy nombrando el que sea chileno o no. Eso creo que es secundario. Aquí lo que importa es que es un gran juego. Que lo podemos hacer grande nosotros como comunidad. Y que creo que va a ser súper rico que desde Chile podamos aprender de primera fuente un juego como lo hacen los japos con Street Fighter, como lo hacen los coreanos con Tekken, que por primera vez Latinoamérica tiene para aprender, y eso nos va a hacer que seamos competitivos. Eh,
Ya, Bastián, pues, y ahora que estamos terminando el programa del día de hoy, no sé si quieres dar algunos detalles finales de lo que quieras comentarle a la gente, porque a pesar de que sea algo indie, a pesar de que sea tal vez un poco más humilde, póngale, sí, yo voy a estar sacando combos, pueden seguir hablando. Y obviamente, a pesar de que tú dijiste que tal vez no es un gran detalle, ni mucho menos, obviamente que sea el primer videojuego de peleas chileno de estas características, igual ha llamado mucha atención. Así que, para la gente que lo está esperando con hartas ganas, por favor, algunas palabras finales. Mira, desde ya decirle a la gente de que siga las redes sociales de la empresa, que son mucho su manga, amigo Hayama, que él tiene su bolerita ya, sí, y hasta camiseteado. ¿Hace tiempo ya? Sí, sí, pues, sí, pues. Sí. A1 Games, o al buen chileno, la One, Río, One. A One Games, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Para que estén atentos, porque vamos a ir desglosando material importante, se van a ir revelando personajes, se va a ir revelando mecánica, quizás vamos a hacer dentro de nuestras redes sociales transmisiones propias, y que quizás también lo dejemos invitado, amigo Hayama, yo encantadísimo, para que vayan a esas transmisiones. Sí, señor, estamos claros de que Homero Zor no va a tener 6 monos. No, claro que no. Entonces, para que estén muy atentos, porque ya estamos en las etapas finales, entonces donde ya hay que empezar a mostrar cosas. El juego sale digital y físico, que eso es súper importante para que estén atentos al store y también en las tiendas de todo Chile y de todo el mundo. Lo principal, que el juego va a apuntar a la competencia. Estén tranquilos para los que tienen hambre de competencia. No les digo que no dejen de jugar su juego, Street Fighter, Mortal, lo que quieran. Simplemente agréguenlo a su lista. Es un juego que va a dar mucho que hablar y es de nuestra región, más allá que sea chileno. Creo que eso va aparte. Lo importante es que es un juego más que entre la lista, es un juego que tenemos por fin la gracia de poder, como jugadores sudamericanos, porque más hemos visitado Sudamérica que otras regiones, y acá Chile, en esencia con el tour que estoy haciendo, de conocer las mecánicas de primera fuente, de tener una exclusiva acá en Dream Match o la gente para poder conocerlo, para poder interiorizarse, así como lo hacen, digamos, los japoneses con Street Fighter, con KOF, o los coreanos con Tekken 7, que son 2 años anticipados. O sea, claro, es lo que quería comentar. O sea, cuando tú trajiste lo menos solo aquí a Dream Match, prácticamente fue nuestro location test del juego. Sí. Y es una experiencia, sí, que acá, sí, en Chile, sí, claro. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Una, exacto, novedad para nosotros. Exacto. Entonces, yo siento que está en la herramienta. Yo, sin duda alguna, creo en la habilidad de los jugadores chilenos. Creo que es un juego que le va a las manos para cualquier jugador chileno. Hay muchos jugadores buenos. Aquí no se inventó la rueda. Como que pudieron ver así a combo, siento que la gente va a poder linkear perfectamente, va a poder entender la mecánica. Es un juego que en sus funciones finales se va a ver muy bonito, va a enganchar. Por eso que hago la invitación a que se instruyan, a que lo jueguen, a que lo jueguen, porque yo sé que acá en Dream Match vamos a estar haciendo campeonatos. Sí, no van a haber torneos, vamos a estar haciendo cosas, así que va a ser bonito ver esto en ejecución. Y sin duda alguna, como dato final, esperar que el juego llegue a Evo y que veamos un top 8 de chilenos. Qué buena sería eso. Sería, ¿no?, maravilloso. O que chilenos veamos destronando a Japos, porque yo siento que los Japos van a estar participando mucho. El día va a decir hombre local. Hombre local arruina el Evo. Oye, y si prende con los Japos, capaz que los Japos vengan a la casa matriz, pues, del juego. O sea, capaz que empiecen a venir a topa chile. Bueno, tocaste el comentario que a Goichi le había gustado mucho el juego. Sí, sí. Vemos a ese tal Goichi. A varios jugadores. Bueno, cuando estuve en Canadá Cup, Itabashi Sangis, también lo probó. Así que el juego, la verdad, es que ha estado en manos de grandes jugadores. Así a nivel general, dentro de la ruta, en Puerto Rico lo jugó Alex Valle, lo jugó Dave Minion, ya ha estado en manos de Justin Wong, ha estado en manos de Sony Fox, ha estado en manos de Combo Fiend, de Maximilian en su stream, ha estado en las manos de grandes exponentes, la verdad, y en general todos le están dando mucho apoyo, y no puedo más que decir que desde Chile tiene que ser lo mismo, ¿no? Yo, la verdad, yo vi la transmisión de Maximilian, y la verdad es que me acuerdo perfectamente que la reacción de los norteamericanos en el chat fue bastante decente. Todos decían, no, la verdad es que esto tiene potencial de salir algo muy interesante, así que bien, pues. La gente está en búsqueda de algo nuevo, así que esperemos que Omen sea eso, la carta, y desde ya agradecerle a ustedes por la invitación. Y te lo digo de la manera más humilde posible, porque cuando empezó la transmisión de Maximilian, muchos llegaron con las puras ganas de trolear, y al final resultó de que mucha gente le sorprendió el juego, así que muy bien. Sí, genial, así que como pueden ver, y para finalizar, quiero que estén tranquilos de que detrás hay 30 personas sacándose la cresta, hay que decirlo en su buen chileno, para lograr un buen proyecto, para que salga un buen juego. Se está haciendo todo el esfuerzo palpable y demostrable de llevarlo a los grandes campeonatos del mundo.
Está en la está el Bill de Evo Japón, estuvo en Las Vegas el año pasado, se va a estar este año. Hemos estado en grandes campeonatos del mundo. Estamos haciendo una ruta por todo Chile, entonces yo no creo que está más que decir de que estamos haciendo todo el esfuerzo para que llegar a todo el mundo. Perfecto, Bastián. Oye, aquí el famoso Bastián fue en Free to Play y toda la cosa, así que nosotros somos gente, somos desconocidos. Y decirle a la gente que Hayama ya va a estar muy pronto invitado al programa nuevamente, ya estuvo partiendo el año. Y va a estar muy pronto que vamos a hacer un especial ahí de revistas de juegos de pelea. Va a estar súper interesante, bien old school. Así que nada, pues también dejarlo invitado al programa Free to Play, que es parte de la comunidad también. Grande Free to Play. Estoy ahí sacándome la mugre para que potenciemos todo el mundo arcade y todo el mundo de juegos de pelea. Fantástico, amigo. ¿Hayama? Nada que decir, la verdad te deseo mayor de los éxitos. Ojalá, de hecho lo digo al tiro, ojalá salgan más juegos de peleas de Aone. Este sea el puntapié inicial de una escena de desarrollo de videojuegos que sea cada vez más fructífero. Porque tú cachai que aquí, mira, yo siempre lo digo, usted realmente está haciendo una labor de amor, porque el género de los juegos de pelea es nicho, ¿cachai? O sea, nosotros podemos tirarle muchas flores pseudo Mesema, Street Fighter V, juegos así, pero al lado de otro género no es nada, pues, amigo. O sea, compararlo con League of Legends no tiene ningún sentido, ¿cachai? Como Battle Royale. Sí, porque el mejor juego de pelea que estoy día es incomparable con otro, con MOBA. Claro, entonces que ustedes hayan hecho esta pega, para mí es un orgullo, me alegro mucho que las cosas estén saliendo bien para usted, así que les deseo lo mejor. Que salga todo bien, y ahí nos vamos a estar viendo en algún evento o en otra presentación pre-lanzamiento, así que la mayor vamos a estar ahí metidos como Dream Match TV. Así que desde ya yo creo que las felicitaciones son para el equipo de Iwan Games, que de verdad yo súper honrado y he hecho el trabajo de la forma más de corazón y apasionada del mundo para tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿cachai? Nunca pensé estar en un proyecto así, y quiero dar las gracias en este año que cumplo en la empresa de haber contado con mi apoyo y de felicitarlo a ellos por el gran trabajo que han hecho. Caramba. Ya pues. Bueno, y por parte de Dream Match, te agradecemos maestro venir acá. Obviamente le agradecemos a Gabo, que estuvo grande un poco desconocido, Gabo. O sea, estuvo fuera de cámara por tiempo, no pudo estar frente a la cámara. Y obviamente Rock Lee, que está detrás de la puerta. ¿Cuánto corto? Esta semana tranquilo en Dream Match, los mismos eventos que hemos tenido, obviamente el jueves de semana, Street Fighter 5, sí, el miércoles de Tekken, sigue la rutina. Por ahora, este sábado no hay nada confirmado, así que hace una semana relajada, más que recordemos de que es fin de semana largo, así que... Claro, el lunes es feriado. Sí, martes feriado, así que se tomó la decisión de que mejor no hicieran nada, porque mucha gente se va fuera de Santiago. Claramente, así que todos se van a dar un viaje largo. Así que y agradecemos a Synapsis nuevamente por permitirnos estar aquí frente a ustedes, les agradecemos todo desde el equipo de Dream HB, Hayama, Kerr, McFly. Nos vemos en un próximo episodio. Y ya está, cabrón. Cuídense, niños, nos vemos. ¿Cómo? ¿Sigamos jugando, po? ¿Ya? ¿Qué lo vamos?